TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja y Sena Regional Boyacá realizaron el Encuentro Empresarial de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad. Aquí el balance. Hicimos un trabajo interinstitucional entre Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja y el Sena para realizar un encuentro con los empresarios, en este caso de la ciudad de Tunja, y mostrarles 70 perfiles de personas en condición de discapacidad que están listas, atentas a que puedan ser empleadas por parte de nuestros empresarios y puedan dignificar su vida, puedan cambiar esa condición de pronto que se ha dado por tradición y por cultura que está mal enfocada y puedan tener una oportunidad de empleo en nuestra ciudad de Tunja, en el departamento de Boyacá. Bueno, en esta tarea está la Secretaría de Productividad y TIC, está la Secretaría de Desarrollo Humano, por supuesto que está el despacho de la gestora social y estamos realizando también a nivel gobernación, adentro, en casa, haciendo un trabajo intersectorial para promover iniciativas como estas de una manera más fuerte, para que tengan mayor respaldo, para que tengan mayor impacto y para que los empresarios de nuestro departamento, en este caso de la ciudad de Tunja, vean que la gobernación está muy interesada en abrirle espacios, en abrirle puertas y en abrirle caminos a nuestras personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan, repito, una posibilidad de dignificar su vida a partir de la inclusión laboral. Invitamos hoy a los empresarios del departamento para que conocieran de alguna forma u otra cuáles son los beneficios que pueden obtener ellos por, digamos, contratar personas en condiciones de discapacidad. De igual manera, poder saber y poder conocer cuáles son esas personas. En realidad, nosotros hoy pasamos un listado de 70 personas en condiciones de discapacidad que de alguna manera u otra tienen el deseo, la voluntad, la capacidad, las ganas de poder entrar a trabajar en todo el sector productivo, en todas las empresas de Tunja. Hoy estamos en Tunja, la idea es poder extender también esta misma invitación a empresarios de Duitama, de Sogamoso, de diferentes regiones del departamento. Y de hecho, pues dentro de esas 70 personas tenemos profesionales, tenemos bachilleres, tenemos técnicos, tecnólogos, tenemos personas con unas capacidades absolutas, con toda la intención y con todas las ganas de poder vincularse al sector productivo del departamento de Boyacá. El SENA ha venido capacitando a estas personas en situación de discapacidad en algunos programas técnicos y tecnológicos y hoy se encuentran 100% capacitados, con sus competencias desarrolladas y con la posibilidad de aportar a la productividad de nuestro departamento y de sus empresas. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.